Imagínate que estoy súper feliz porque al fin me voy a quedar con todo lo que me pertenece y en lo que me he gastado toda mi juventud. Súper sencilla. Deshazte de mi esposo. Y si puedes, de su hijo también. Lo que tú quieras. Dale, ten lindo día, te mando la información. Hasta pronto, Willy. Sobre un trabajo que no salió. ¿Qué trabajo? Tenemos que asesinar a alguien. ¿A quién? Es el esposo de una multimillonaria. Dígame si puedo contar con usted. Claro, que puede contar conmigo. Estaré dando más información. Está bien. ¡Hello, hello, Maximiliano! ¿Cuándo será que puedo completar esa plata para hacer el trabajo? Realmente no sé nada de mi esposo ahora que lo pienso. Ni siquiera sé quiénes son mis suegros. Y tampoco sé ni siquiera cuál es el nombre de la empresa a la que va mi esposo todos los días. Porque realmente este estilo de vida no lo puede mantener cualquiera. Papá está trabajando, sí, hoy llega tarde. ¿Por qué? Si él nunca llega tarde.
No lo sé, pero seguro está haciendo algo para echarnos un regalo a las dos, ¿sí? Pero ya se lo irá a dormir. Bueno. Me hacía extraño que llegara de una manera tan eufórica a la casa. Nunca se duchaba de noche, y mucho menos cantaba. Esa alegría, de alguna manera, me hizo enfurecer. ¡Arnulfo! ¡Arnulfo! Oye. Oye, no me ignores, abre la maldita puerta. Amor, ¿qué pasa? Me está bañando. ¿Qué es esa felicidad con la que el señor vino a la casa? O sea, aparte de que llega tarde, viene contento y sin dar explicaciones. Pues me había demorado porque recuerdas que me pediste un anillo para tu mano en la mañana. Mira, aquí lo traigo. Ay, ¿en serio? ¿Qué os estás? ¡Qué hermoso! Listo, yo creo que ya tengo la plata suficiente. Lo voy a hacer a Jean Carlos para que empecemos a hacer la vuelta. Hey Arnold, ¿todo bien? Arnold, ya revisé todo lo de Killer. Lo que quiere es plata y que le limpiemos todos los expedientes. Ahí te paso el contacto para que veas. Vale, todo bien. Hey, Killer, ¿qué más? ¿Todo bien? No, no quiero escuchar eso. Killer, te necesito para hacer una vuelta. Hey, ya, bien, ok. Listo, yo tengo esa plata. Ya le digo la fecha y la hora. Si sí, sale una, dime en fecha, hora y lugar, que ahí soy. Sale lo todo bien. Bien, bien. Ey, mala, ¿bien o qué? Mi hermano, ¿cómo estamos? Ey, te necesito por una vuelta. Cuénteme, ¿qué hacer? Tenemos que cobrar venganza a un tipo. Estamos hablando, o sea, que el dinero por primero, no nada. Parcero tiene buen billete. Eso, ya sabe cómo es la vuelta conmigo. Me va diciendo cómo es la cosa y nada, nada más. Hágale, hágale, ya le mando toda la ubicación y todo. Esté pendiente. Hágale, hágale, pues mi hermano, usted sabe mi aviso, usted sabe yo dónde estoy. Hágale melos. Estamos hablando. R. Carlos, papi, ¿qué más? Bien, no, no, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y vos? Me alegra mucho, te tengo un camarito, pues. Contámelas, pues. No, pues. Me llamo Killer. Ajá. ¿Sabes de quién estamos hablando? Claro. Que lo llamaron y lo buscaron para tomar venganza de unos sicarios. ¿Cómo te sentís? Preparada para todo, ¿sabes cómo soy? Ah, claro, de eso, hay de por medio y demasiado. Ay, qué elegancia. Sí, señora, eso nos va a impulsar de para arriba. Me encanta, de una. ¿Cuándo es? ¿Lo que hay que hacer? Hágale eso. Nada, vamos planeando todo. Ya le termino avisando cómo va a hacer la vuelta con esos dos chingas. Hágale eso. Pues, Milo. Hágale pues, todo bien. R. Listísima y todo. Como siempre, me metas. Hablando con el
La verdad no me sorprende. Para nada. Pero bueno, ¿qué más da? Sí, justo cuando empiezo a hablar con Michael, todos son iguales. En fin, así son todos. Sí. Adiós, perra. Vale. Hola, madre, te doy una invitación para ver a tu hermano. Puedes traer a tu consumidor. Dale, vamos. Vamos. Por fin me libré. Ahora ya solamente me voy a encontrar conmigo mismo.